Y sí, alcalde, qué rico esta tarde que nos está haciendo aquí en la ciudad de Medellín y aquí disfrutando de estas bicicletas y ya llegando a la estación de Encicla, de las Pujarras, en la aquí casita. Aquí vamos, Vane, pedaleando juicioso. Qué bueno. Esto es una nota, este sistema. Sí. A mí me gusta mucho y es lo que hay que seguir haciendo. Le vamos a apostar duro al tema de movilidad sostenible en la ciudad. Una de ellas es la bicicleta, todo el tema también de los peatones. Sí. Y bueno, a seguir con este tema que la verdad lo necesitamos en Medellín. Alcalde, justamente el domingo fue el Día Mundial de la Bicicleta, del Medio Ambiente. Ay, yo sí soy... Ahí ya. A ver. Sí. Ya. Ahí quedó bien, Ahí quedó. Listo. Súper. Alcalde, y hablábamos que justamente el domingo se dio en la estación Estadio, bueno, un momento masivo, todas las personas llegaron a la estación del metro porque ahí se iba a hacer algo bastante especial en pro de las bicicletas, de este sistema de movilidad y sobre todo preocupándonos por el medio ambiente. Y es que la ciudad ha venido avanzando mucho en este tema hace ya muchos años. Lo del domingo fue un evento simbólico, la verdad, bien importante. Necesitamos que todo esto se convierta en realidad. Imagínate que la ciudad hoy tiene, después de esfuerzo importante de varios gobiernos, o sea, 4 gobiernos, 15 años de gobierno, en Medellín se han construido 47 kilómetros de ciclorruta. Nosotros en estos 4 años de gobierno vamos a construir 80, o sea, casi el doble de lo que hay. Qué bueno. Y hay que estimular más este tema en cicla, es una maravilla. Además, yo oigo mozo pues también de la bicicleta. ¿Y cómo le está yendo otra vez? Porque él decía que estaba muy triste porque no había podido seguir haciendo ejercicio, porque es muy deportista, obviamente por los compromisos de ser alcalde, por las agendas tan apretadas, pero otra vez está feliz en las bielas, a lo Nairo Quintana. Ojalá, trotando y montando en bicicletica, porque me dio por ahí, dice, por ponerme a jugar fútbol y volví que he jodido. Entonces, bueno, ahí vamos, Vane. Justamente hoy vamos a hablar en Federico Cuenta con Voz de Movilidad. Muchas gracias a ustedes por estar conectados. Les volvemos a contar que sí, ustedes ven, está de día, porque el programa también lo tuvimos que pregrabar para poder llegar a todos ustedes, porque estamos tratando también de acomodar la agenda del alcalde porque tiene otro viaje pendiente. Y hablando de viajes, habíamos anunciado la semana anterior que viajaba a Cartagena. ¿Cómo le fue en Cartagena? Muy bien, Van, estuvimos en el Congreso de Asobancaria hablando para dónde va la ciudad, está todo el sector bancario. Yo les estoy diciendo, miren, Medellín es una ciudad que ha avanzado mucho, tenemos un largo camino por recorrer, les mostré los proyectos más importantes, hay proyectos que necesitan financiación y también hablamos sobre la importancia de seguir construyendo la ciudad a través de las alianzas público-privadas. Sí. Entonces, que sepan pues que aquí lo que hay es proyectos, necesitamos socios, necesitamos que la ciudad se llene de propuestos, de proyectos y mucha inversión. Y la inversión privada es muy bienvenida en Medellín, o sea que nos fue súper bien, una maravilla. Y ir a Cartagena siempre es bueno, ¿sí no, o no? Pues, no, maravilloso, maravilloso, el clima bien. Sí, trabajando pues, o sea, no es lo mismo ir de paseo que ir a trabajar, pero igual no hay aprovechado ahí. Va a ir a la vuelta otro poquito pues en la ciudad antigua, en la ciudad amurallada, que es una belleza, y no, pero nos fue muy bien en el foro. Y habló con otros alcaldes, me imagino. Estuvimos con el alcalde de Bogotá, con Enrique Peñalosa, estuvimos con el alcalde de Cali, Mauricio Armitage, con el alcalde de Montería, que está haciendo un gran trabajo por su ciudad, con Marcos, y también con el alcalde de Neiva, con nuestro amigo Rodrigo. Sí. Rodrigo, allá estuvimos con él, buenísimo, y avanzamos con él bastante. Bueno, y justamente también les estamos contando, bueno, que el programa es pregrabado porque también hay otro viaje pendiente esta semana, en Ibagué. Esta semana tocó en Ibagué, están conspirando contra el programa de nosotros los jueves por la noche. Vieron que el rating estaba muy arriba y dijeron, no, va a tocar imagínate meterle. Imagínate que tenemos, hay alguna asociación que se llama Socapitales. Sí. Es integrada por los alcaldes de ciudades capitales. Es como una cumbre. Es como una cumbre de alcaldes de ciudades capitales. Esta vez va a ser en Ibagué. Sí. Entonces me toca ir, allí vamos a estar con todos los alcaldes de ciudades capitales. Vamos a llevar la vocería de temas importantes ante el gobierno nacional como la seguridad ciudadana, los proyectos sociales, y allá vamos a estar. Va por supuesto los ministros, va el presidente, estamos con los alcaldes de ciudades capitales. Entonces son de esas obligaciones también que tiene uno como alcalde de Medellín de estar allá.
Entonces, bueno, ahí seguimos trabajando. Pero por eso hoy también este espacio, ustedes ya saben, vamos a hablar hoy justamente de movilidad, de la importancia de tener estas alternativas, de tener estas nuevas ciclorrutas, estos nuevos kilómetros que se están implementando o que se quieren poner en el plan de desarrollo, porque vamos a hablar también con el secretario de movilidad y pues aquí en la estación de Encicla, que a mí me encanta. Ah, yo ya tengo mi tarjeta. Sí, sí, yo también, sí. Juicioso. Ahorita le preguntamos al secretario uno cómo hace para sacarla, para poder utilizar las bicicletas y para todo. Perfecto. Alcalde, lo invito para que vamos a ver el resumen de las cosas más importantes de esta semana, de todo lo que ha hecho el alcalde, de todo lo que ha hecho la alcaldía, por supuesto, y que se vienen más movidita. La próxima semana comienza el Foro Económico Mundial, también el Festival de Tango, o sea, para todos los gustos, para todas las secretarías y para todos los intereses de esta los ciudad siempre es movida, sí. Aquí siempre pasan cosas, o sea que bueno, han ido pasando cosas muy buenas para la ciudad. Esa aprobación del plan de desarrollo ya nos ha dado un impulso muy grande para ir concretando los proyectos. Nos hemos dedicado, Vane, después de que hicimos el programa, sí, acuérdate, de lo que venía de plan de desarrollo, ya hacer muchas reuniones de planeación para ver cómo vamos a empezar a contratar las obras, lo que viene para Medellín, lo social, temas de seguridad, pero bueno, a seguir trabajando duro. A seguir trabajando. Vamos a ver el resumen y ya venimos con más aquí en Federico Cuenta con Vos. Recuerden, redes sociales, @telemedellín, acá en nuestro canal, @FicoGutiérrez, con el hashtag Federico Cuenta con Vos. El pasado domingo 5 de junio, más de 2.000 personas se reunieron en las inmediaciones de la estación Estadio para celebrar el Día de la Bicicleta, formando una bicicleta humana y un tifo en pro de la movilidad sostenible. Esta actividad fue un pretexto para invitar a los ciudadanos a reflexionar sobre los beneficios de moverse en bicicleta. En el plan de desarrollo están estipulados 80 kilómetros nuevos de ciclorrutas, lo que permitirá tener una oferta muy importante en infraestructura para que los ciclistas se puedan desplazar tranquilamente. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y la Alcaldía de Ibagué realizaron el pasado 8 y 9 de junio la 11ª Cumbre de Ciudades Capitales, Ciudades en Paz, Seguras y Sostenibles. Durante el evento se abordaron los temas de reforma tributaria y tributos territoriales, seguridad urbana y finalmente paz y posconflicto. El evento se constituye como un espacio institucional de diálogo con el Gobierno Nacional, que brindó la oportunidad de articular las acciones de los gobiernos de las ciudades capitales y del Gobierno Nacional. La Alcaldía de Medellín promete recuperar en los aspectos físico y social 100 parques en toda la ciudad. Las intervenciones comenzarían en el segundo semestre, iniciando por el centro de Medellín, con los parques Berrío, Bolívar y San Antonio. Intervenir en estos espacios, embellecer, actuar ante el deterioro que presentan algunos y la inseguridad que en muchos casos ha puesto fin a los encuentros, fue un pedido de la gente al alcalde Federico Gutiérrez, un pedido que quedó consagrado en el plan de desarrollo, aprobado hace una semana por el Consejo de Medellín para ejecutarse durante los próximos 4 años. Entornos protectores y cultura en el cuidado del entorno educativo son las dos estrategias que se articularán para garantizar ambientes saludables, seguros y sin riesgos al interior de las instituciones educativas de la ciudad. Así lo hicieron saber el pasado viernes representantes de la Secretaría de Salud y de Educación de Medellín cuando anunciaron la unión de estas iniciativas. La decisión se tomó luego de analizar algunos factores, tales como el déficit de profesionales sociales en los colegios, el aumento de situaciones de riesgo para los estudiantes, al igual que los actos delictivos dentro y fuera de las instituciones. Con la articulación, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas e ingenieros ambientales acompañarán el fortalecimiento del mejoramiento escolar de los colegios de Medellín, con lo cual se beneficiarán cerca de 240.000 estudiantes. Con el nuevo rediseño del portal oficial de la Alcaldía de Medellín, se mejoró la usabilidad y accesibilidad del sitio. Se rediseñó la estructura de contenidos para que sean mucho más sencillos de leer por los ciudadanos. Además, era una prioridad avanzar en los niveles de accesibilidad basados en la norma NTC 5854 para personas con limitaciones audiovisuales. Toda la estructura se planteó para mejorar la experiencia del usuario con un sitio más ágil, que posibilite la información a 3 clics y que mejoren los procesos de búsqueda y comunicación bidireccional.
acá, cerquita a la Alpujarra, a la estación Encicla y aquí al frente del IDEA, con nuestro invitado, el secretario de Movilidad, Juan Esteban. Bienvenido, Federico, cuenta con vos. ¿Bien o no? Bien, señor. Todavía no lo habíamos tenido. Está sentado aquí hace rato estudiando esas cifras. ¿Ya la aprendió de memoria o no? Sí, ya. Ya es que se la sabe toda, este juicioso. Qué buena Encicla. Estábamos disfrutando y están en Encicla. Ahí apenas la tardecita. Es un proyecto muy interesante, sí. Vamos a expandirlo bastante en estos próximos 4 años, si Dios quiere, y proyectar mucho más su integración con el sistema de transporte masivo. Pero no solo en Medellín, sí, en área metropolitana completa, en los otros municipios, que la gracia pues de esto. Sí, no, total. Y además seguir construyendo más opciones para que la gente pueda tener no solamente estas posibilidades de Encicla, sino también pues las ciclorrutas. Correcto, entonces ahí vamos a hacer 80 kilómetros de ciclorrutas en este cuatrenio. Uh-huh. Es una cifra bastante importante. Doblamos los kilómetros que hay construidos desde hace tal vez 15 años. 15 años, 4 gobiernos. Y entonces el reto es muy valioso y se la vamos a poner toda porque esto nos va a permitir llegar a una meta importante que tenemos en el plan de desarrollo, de que al menos el 4% de los viajes diarios se hagan en bicicleta. Qué bueno, qué bueno. Pero, Juan, y aprovechemos bastante a Juanes, sí, aprovechalo bastante porque Juan Esteban Martínez, yo le digo pues Juanes porque lo conozco mucho, Martínez. Pero Juan Esteban Martínez, que es el secretario de Movilidad, conoce mucho estos temas, diría yo. Él llega a este espacio, a este cargo, justamente por su conocimiento. Juanes es graduado de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, de AFID. Trabajó ya en el metro hace muchos años, en el metro, imagínate pues la experiencia que ya tuvo, trabajó en el metro, ¿cuántos años trabajaste en el metro? 6 años. 6 años en el metro, después pasa al área metropolitana como subdirector de movilidad, ¿cuánto? Estuve 4 años como subdirector de movilidad y 2 años como líder de proyectos. Listo, y ahorita viene para acá, entonces conoce el metro, conoce el área metropolitana, sabe el funcionamiento y el reto que tiene en movilidad. Qué el bueno. Que le caen todos los días las vacías en los tacos. Yo también lo llamo. Sí. ¿Qué? Claro, porque es que yo también, todos los padecemos, no creas. Sí. Yo a veces soy, bueno, ¿y yo a quién le escribo también con este taco tan berraco? Yo llamo a Juan Esteban. Y también Juan le responde. No, Juan es una persona muy calmada, pero él es muy técnico y lo importante es que él busca es dar soluciones. Tenemos problemas serios en movilidad, eso no es un misterio, eso es un tema que viene ya de hace muchos años y tenemos que dar soluciones reales para que la gente pueda mejorar calidad de vida. Entonces, ¿a qué le vamos a apuntar, Vane? Muy fuerte a temas de sistemas integrados de transporte. Seguramente ahorita vamos a hablar de eso, sí, ¿cierto? Sí. Cambiar a 80, metro, cable, Picacho. Ahora entramos en detalle de cada uno de ellos. Y además que realmente el sistema integrado de transporte es ejemplo en Colombia. Si uno se pone a ver en las diferentes ciudades, pues no es por decir, es que Medellín. No, pero sí es un ejemplo para Colombia y para el mundo el sistema integrado de transporte. Porque es algo que viene desde hace muchísimos años. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad en Bolivariana, tenía todo el sistema integrado y para uno como estudiante se facilita saber que puede tener el metro, los colectivos, el metro cable, todo este sistema y que realmente facilita muchas más la vida para las personas acá en la ciudad. Así es. Somos la única ciudad del país con metro. Somos la única ciudad también del país que tiene el sistema de rutas integradas al metro, metrocables, el tranvía, Encicla, y todo eso está integrado con una sola tarjeta que es Cívica, y eso es lo importante. La mejor forma de integración de los sistemas de transporte es a través del sistema de recaudo, y nosotros vamos por muy buenos pasos. En Cívica se convierte en el elemento estructurante para integrar todos los sistemas. Y que es gratis, además. ¿Ah? Y que es gratis en Cicla. Claro, y adicional, la meta que nos vamos a proponer en el plan de desarrollo ahora, vamos a buscar que el 40% de los vehículos de transporte público, de los que todavía no están integrados, lleguen con tarjeta Cívica. Entonces, esto va a ser un gran avance en materia de transporte. Alcalde, en el plan de desarrollo es muy importante el tema de movilidad, la inversión también que se va a hacer de 1.5 billones de pesos para todo lo que está pasando con movilidad en la ciudad, para esos proyectos, para seguir esas rutas, carriles exclusivos de motocicletas. Son muchas las articulaciones y los retos. Justamente, ¿cuáles son esos retos del plan de desarrollo en temas de movilidad? Bueno, yo creo que lo podemos dividir por varias partes. Uno, el concepto de movilidad sostenible. Sí. Y hablemos de ese, pero después de que hablemos muy rápido de este que vamos a hacer también, de algunas vías que hay que hacer en la ciudad de Medellín. Hay unos temas que son de conectividad regional y metropolitana. Uh-huh. Obras que son importantes, por ejemplo, la continuidad de la
regional en sentido sur-norte, mejor dicho. Cuando uno va en sentido sur-norte por la regional y se choca contra Moravia. Esa vía hay que continuarla hasta Zamora, hasta la autopista Medellín-Bogotá. La vamos a hacer. Otras obras importantes en diferentes zonas de la ciudad que son estratégicas, muchos broches viales. El presupuesto que tenemos de broches viales es alto. Sí. Estamos mirando ya la forma, es cómo con obras pequeñas solucionamos movilidad en diferentes zonas de la ciudad. Temas también que la gente se ha quejado mucho y tiene toda la razón, la zona de Rodeo Alto. Toda esa zona iba a tener un desarrollo importante de vías. Y eso es una conectividad porque es que la ciudad va creciendo, o sea, las ciudades no son estáticas, son dinámicas. Entonces, de las mejores formas para mejorar la movilidad es a través de la conectividad de la malla vial. No significa que estemos haciendo vías nuevas. Lo que pasa es que hay una cantidad de cosas que faltan por conectarse y entonces vamos a hacer eso, lo que el alcalde llama los broches, y eso agiliza el tiempo de viaje de las personas, disminuye los tacos en otros puntos. Entonces es un asunto muy importante que tenemos que hacer, conectar la malla vial. Ese es el sentido. Pero de lo que las obras haciendo. Que hagamos sí tengan sentido, o sea, es hacer obra y que la gente sí sienta que las obras sirvieron, eso va a ser fundamental. Van a haber muchas de ellas y la gente las va a ver. En movilidad sostenible, grandes apuestas. El tema del tranvía a la 80. Yo creo que es el ejemplo más claro. Es como en lo que yo estoy ahí enfocado todos los días, tranvía a la 80, tranvía a la 80, vamos a sacarlo adelante. Estamos mirando ya todo ese tema de la estructuración financiera, por dónde iría. Yo quiero contarle a la gente que muchas veces nos dicen, hombre, pero ¿por qué no monorriel? ¿Por qué tranvía? Miren, porque primero el estudio que mandó a hacer el metro, ante expertos, dijo que lo mejor era tranvía. Muchos creen es que un monorriel no ocuparía espacio y no habría problema entonces mientras se hace la obra. ¿Quién dijo que no? Es que el monorriel acaso vuela. El monorriel tiene que ir soportado también. Con unas bases, pilonas, claro. En unas bases. Hay que hacer todo un trabajo también de redes. Sería lo mismo. Pero el efecto, por ejemplo, del tranvía... Pero que no sería acá el mismo que ya tenemos acá porque es otro diseño. Pero lo bueno del tranvía también es que permite el desarrollo del entorno urbano. No es lo mismo un desarrollo inmobiliario cuando tú tienes una infraestructura de segundo piso como es la del metro, sí, que va en segundo piso en muchas zonas de la ciudad, a cuando tienes a nivel, y lo vamos a hacer y va a quedar espectacular y vamos a generar desarrollo urbano. Pero aclararle a la gente que uno dice tranvía, entonces todos nos imaginamos, no, es que el tranvía igualito al de Ayacucho, el de Ayacucho muy bonito, pero este va a ser muy diferente porque va primero casi que por la mitad, aunque en algunos sectores vamos a correrlo para no afectar los árboles. No. Eso también es importante que la gente lo tenga claro. Pero también va con las vías vehiculares a lado y lado. No es que vayamos a eliminar los carriles de los vehículos. ¿Qué sí vamos a hacer? Vamos a tener andenes de buena calidad y vamos a tener ciclorrutas a lado y lado. En todo ese trayecto de 13.5 kilómetros que es desde la Guacatala, por toda la 80 hasta Caribe, hasta la estación Caribe del metro, y que desde ahí es donde vamos a arrancar en zona norte, estamos hablando que serían casi 28 kilómetros nuevos de ciclorruta. Pero este tranvía va a ser la locura, eso es espectacular, y yo te digo, en temas de movilidad sostenible vale la pena, en temas de calidad del aire, ya hemos hablado de él, va a ser con sistema eléctrico, esto va a ser un sistema muy bonito para la ciudad. Pero es que es muy importante el tema de amigables con el ambiente, de sostenibilidad, de empezar a pensar justamente en medios de transporte que nos permita no solamente movilizarnos, sino que también no se afecte el aire, porque justamente pensar en transporte público es decir, no vamos a seguir contaminando, que es el 80% de los efectos de los agentes contaminantes que tenemos en Medellín, justamente es de los carros, de las motos, de los camiones. Entonces, ese tema es muy importante. Pues uno se imagina entonces el tranvía por la mitad, los carros alrededor, las ciclorrutas y la gente caminando. Sí, pero la gente empieza seguramente a utilizar menos el carro y la moto, sí, cuando vea que tiene buenos sistemas de transporte. Claro. Por eso yo creo que a la gente hay que brindarle posibilidades, no es solo decirle, no, es que usted no puede usar tal cosa. No, venga, pues dígame, ¿yo en qué me muevo? Entonces démosle buenos sistemas a la gente y por eso vamos a seguir haciendo otros. Por ejemplo, Metrocable Picacho. Sí. Ese va desde en la zona norte de la ciudad, desde donde está la estación Acevedo, ahí al frente de la estación, y echamos para arriba hasta Picacho. Imagínate el impacto que tiene sobre las comunidades en la zona noroccidental. Vienen más obras. ¿Cuál otra, Juanes? TPM. Transporte Público Medellín.
la reorganización del transporte público de Medellín. Venimos hablando por más de 20 años que el transporte público de Medellín hay que organizarlo, pues esta es... La renovación. La renovación, la actualización de la flota, actualización tecnológica, volver a las paradas fijas. Hace más de 60 años Medellín tenía paradas fijas en el transporte público, entonces vamos a recuperarlas. Es lo que a uno tanto le da rabia, que vos vas detrás de un bus y que para cada 10 metros, que es imposible la movilidad. No, aquí son paraderos fijos y ahí tiene que parar. Que ahí se sabe la persona que sabe montarse al bus, que ahí puede seguir su recorrido y el conductor. Y va a encontrar ahí las rutas. Exacto, la ruta, los paraderos los vamos a tecnificar, a ponerle con control de flota, vamos, que cuando esté acercándose el bus aparezca en el paradero. El próximo bus es de tal empresa, va para tal parte, llega en tantos minutos. Ay, qué bueno. Todo eso es importante. Eso es, pues, ¿cómo toda la gestión funciona? ¿Cómo funciona en cualquier parte del mundo? Del mundo? Que tengamos aplicativos móviles acá, sí, donde vos digas voy para tal parte y te traza la ruta de dónde a dónde tenés que ir. Eso es lo que sí tenemos innovar. Que hacer. Y con estos, sí. ¿Sí o no? Aplicación y que la gente también, cuando llegue a los paraderos, sepa a qué horas pasa el bus y cómo se va a mover por la ciudad. Otra de las cosas que también se había hablado o que era la inquietud de la gente es el tema de las motocicletas, de las motos, porque realmente cada vez, creo que en el 2005 hicieron un estudio y al 2005, al 2016 se aumentaron el 61% pues de motocicletas acá. Hoy hay más motos que carros. Motos que carros, entonces la gente dice, ¿y qué se va a hacer con las motos, secretario? Esa es una muy buena pregunta, porque somos unas ciudades... muy propensas a que la gente cada vez adquiera más moto. Por eso la calidad en el transporte público es fundamental. Sí. Por eso la importancia de proyectos como el tranvía, como el cable del Picacho, para ayudar a que la gente no tenga la necesidad de comprar moto para hacer sus desplazamientos. Y ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Muchas campañas pedagógicas con la Secretaría de Cultura, de la mano de la Secretaría de Movilidad. Vamos a inyectar muchos recursos y muchas campañas en buscar que la gente entienda más la responsabilidad que adquiere cuando compra una moto y lo que está pasando. Tenemos demasiados muertos en las vías y eso es un problema que ya se convierte en salud pública. Sí. Entonces, con Secretaría de Salud vamos a buscar estrategias para mitigar ese impacto. Pero lo más importante es una calidad de transporte público muy buena. Eso es el mejor ejemplo de sostenibilidad de una ciudad. Y obviamente hay otra cantidad de herramientas que hay que hacer en las vías, hay que mejorar la señalización, que para eso estamos ya próximos a sacar contratos y durante todos los 4 años tendremos contratos para mantener la ciudad muy organizada en temas de señalización. Y otra cantidad de herramientas pues, que hay tecnológicas para disminuir esta accidentalidad de las motos. Alcalde, otra cosa también es que definitivamente la movilidad es un compromiso de todos. Cuando hablamos de tolerancia, lo que necesitamos en la ciudad, que tanto impulsamos, realmente se ve mucho cuando uno está manejando, cuando uno va en transporte público, que ahí no se respeta la vida del peatón, la vida del otro. Respetar que definitivamente es una comunidad y que todos estamos transitando por las mismas vías y es como el tema de yo me tratando de hacer el que llega más rápido y uno ve que realmente es un tema de todos. Bueno, es un tema muy también de cultura ciudadana, tú lo has dicho, y es... ¿Cómo nos comportamos todos? Uh-huh. ¿Como peatones? Sí. ¿Cumplimos las normas como peatones? No siempre. ¿Los ciclistas? Y yo también lo tengo que decir, una vez se pasa por donde no es y todos los días hay que hacer más ejercicio para esto. Los ciclistas igual. Uno como ciclista muchas veces va a estar en la bicicleta y cree que entonces simplemente lleva la vía y se mete por donde quiera y que el semáforo no es para uno. O también tenemos que parar a quien nos gusta utilizar la bicicleta. Quien maneja el vehículo particular... o el vehículo de transporte público, cuidado pues con el peatón, con el ciclista, porque son unos borradores muchas veces que creen que es que por ser más grandes se llevan por delante al que quieran. No, hombre, le hemos dicho a la gente, venga, comportémonos bien. Y eso es lo que tanto hemos dicho, Anne, mira, si nosotros logramos una ciudad donde esa cultura ciudadana sea la forma como nos comportamos día a día, cómo cambiamos hábitos, cómo respetamos al otro, vamos a mejorar muchísimo y vamos a tener una ciudad mucho mejor. Cifras de muertes en vía pública, o sea, de muertes en accidentes de tránsito. Estamos hablando, la semana pasada hablamos de 150 más o menos. 110 al de lo que, de 110 de lo que va corrido el año. Eso es una tragedia. Estamos hablando de una cantidad de peatones, personas en bicicleta, personas en vehículos. O sea, esto es un tema realmente que nos tiene que llamar la atención y es cómo nos movemos. Hay unas veces yo también lo digo, mire, el problema no son las motos. Las motos no se manejan solas.
sino que a veces uno cree que ve una gente en moto y creen centella, y eso van a la lata, y creen que no hay normas para ellos y que hacen lo que quieran. Eso tampoco se puede. Nosotros le hemos dicho, cuiden su vida. O sea, ¿qué es más importante? La vida, eso es lo más importante que hay. Entonces, muchas veces eso suena cantaleta, pero es de verdad. Esa la pregunta es uno buena, mismo, ¿por qué no se cuida? Es buena, porque ¿cierto? Realmente sí. No, hay veces que uno dice, pues esta persona que quiere matar en la esquina, ¿qué es lo que quiere hacer? Como la frase de la mamá, es mejor perder un minuto de la vida que la vida en un minuto. Así y es, así definitivamente. Así incentivar, porque también tienen educación vial dentro de la Secretaría de Movilidad, de todo esto que se está haciendo. Y hace poco me contaban una historia de las empresas privadas que también tratan de incentivar a sus empleados para que utilicen el transporte público o la bicicleta. Entonces, por ejemplo, me contaban una empresa, para no decir el nombre, que le va a cobrar a los empleados que lleguen en carro, les va a cobrar un parqueadero de 150 mil pesos, pero a los que lleguen en bicicleta les van a dar un bono, cada mes de 150 mil pesos. Entonces ya decide, usted quiere pagar los 150 o quiere que le den 150 por utilizar la bicicleta. Y también sería un llamado a la empresa privada para que se motive y también tenga todas esas estrategias para los empleados. Ya varias se están sumando. Sí. Ya varias se están sumando. Ahí estamos logrando convencer a varias de estas empresas grandes. Sí. Pero que lo haga cualquier persona que tenga una microempresa. Eso vale la pena hacer. Lo que hemos hablado en el plan de desarrollo, corresponsabilidad. O sea, aquí el sector privado, nada mejor una alianza público-privada que el mismo sector privado diga, yo voy a aportar en esto, sin tener que firmar un solo documento. Yo voy a aportarle a la ciudad en esto, como lo que tú estás poniendo. Que un empleado llegue en vehículo y tenga un costo y que vaya en bicicleta y tenga un beneficio. Uh-huh. Eso es el mejor ejemplo que se puede hacer para una ciudad. Está Pero es súper que es la bien. Ciudad de nosotros, y de nosotros depende que el aire esté bien, de nosotros depende que las vías estén bien, que no haya más mortandad en la ciudad, claro. Que todos estemos... Es que manejar tranquilo los que manejamos auto o los que nos montamos en el metro y somos felices porque llegamos cómodos, de verdad es un tema que es de todos. La corresponsabilidad es realmente de todos y no solamente es decir, no, es que hay que poner más vías y más vías y más vías. Yo creo que entre más vías, no, es el tema de utilicemos más el transporte público. A eso le estamos apuntando, Vane, a eso le apunta este plan de desarrollo, a que esta sea una ciudad más para las personas, que la podamos caminar, que la podamos disfrutar. Y bueno, vas a ver los avances. Esto rapidito va arrancando, la gente va a empezar a ver las nuevas vías, la gente va a empezar a ver los nuevos sistemas de transporte, la gente va a empezar a ver estas ciclorrutas que avanzan. Pero volvemos a lo mismo, lo que tú decías, esto no es solo hacer la ciclorruta y ya. Vamos a ver 80 y ojalá más. Si nos da más, si llega más plática, hacemos más. Y estamos convencidos con eso. Pero es muy importante el ejercicio de cultura ciudadana. No es solo la bicicleta. Para que la gente monte en la bicicleta, no es solo la ciclorruta, para que la gente monte en la bicicleta, tiene que sentirse seguro en las vías. Entonces, bueno, vamos a pedirle a los conductores y a todos que cumplamos las normas uno a uno. Sí, son muchas cosas las que se vienen en este plan de desarrollo en temas de movilidad. También hay un tema que uno lo lee o que uno lo escucha y suena como, ¿qué es esto? Sistema férreo, multipropósito. Y uno dice, férreo. Muy enredado eso, ¿qué? Multipropósito. En el metro, en el tren, sí. ¿De qué se trata esto, Juan Esteban? Bueno, realmente una de las visiones de futuro de conectividad de la ciudad de Medellín hacia otras regiones es a través del sistema férreo multipropósito. Uh-huh. Eso no nos lo estamos inventando. Europa viene avanzando fuertemente en temas ferroviarios y nosotros que tenemos el metro ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer en esos términos. Y este tren tiene también tres propósitos importantes: basuras, carga y pasajeros. Sí. Y nos va a ayudar a mediano y largo plazo a sacar el problema de las basuras rápido de la ciudad. Nos va a ayudar en el transporte de carga, porque el Valle de Aburrá es una ciudad por donde pasa mucha carga, y obviamente nos va a apoyar desde el punto de vista de pasajeros al metro en el mediano y largo plazo, porque vamos a tener más usuarios en transporte público, porque desde este plan de desarrollo estamos fomentando el uso del transporte público. Entonces vamos a necesitar otros sistemas de apoyo para que la gente se pueda movilizar en recorridos más largos de norte a sur del Valle de Aburrá. Entonces esa es la clave de ese proyecto. Y desde la alcaldía de Medellín, sólidos. El tema de residuos sólidos, ya lo dije. Eso es fundamental. Es fundamental. Y eso... hay empresas varias, y EPM, hay que meterse, necesitamos la estación de transferencia, vienen cosas importantes. Y tiene una visión de mediano y largo plazo muy importante de conectividad con otras regiones y el país. Qué bueno, porque sí, este fin de semana justamente estaba en Puerto Berrío, y a uno le da nostalgia ver la antigua
antigua vía férrea. Estación, sí. En Cisneros, el sistema férreo. Y uno es, ¿hace cuánto tiempo fui hasta Piedecuesta en tren y ya no hay nada? Si utilizas el motorrodillo, sí, o el motorriel. Y sobre ya, la misma, los carriles. Sobre los mismos carriles, que uno dice, ¿cuánto se gastaron en inversión económica, sí, en tiempo, y no se está usando? Así es. Es un tema de ahí. Sería muy bueno no volver. Pero el país va a ir recuperando, sí, esto. Sí. Yo estoy seguro que es una apuesta importante. Ya está constituida la sociedad promotora, uh-huh, para el tren multipropósito. Sí. Ya estamos ahí, ya está la gobernación, está el área metropolitana. Y nosotros estamos ahí como Metro de Medellín también ahí ya mirando cómo avanzamos en todo este tema de los estudios. Lo hemos hablado con el gobernador, seguramente será un tema en el cual la inversión privada entre en todo este proceso, una alianza público-privada, una concesión. Y bueno, y es decir, no nos podemos quedar esperando siempre a que esté toda la plata pública para arrancar los proyectos. Necesitamos inversión y concesiones como se hace en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo. Uh-huh. A eso hay que apuntarle. Bueno. Salidas hacia las 4G, las vías de Medellín, todo esto que se está integrando en el gobierno, todo lo que se está desarrollando. Sí, lo que el alcalde decía al principio, y hace parte del plan de desarrollo, las conexiones regionales, sí, eso es fundamental, mejorar los intercambios, la conexión de la vía hacia de Moravia, uh-huh, ¿cierto?, para conectar con la autopista Medellín-Bogotá rápido, la apertura de los 4.1 kilómetros que se dio recientemente hacia el túnel de Occidente, el túnel del Toyo, o sea, todas esas son infraestructuras muy importantes de conectividad para que seamos una región más productiva. Alcalde, se túnel nos abrieron los ojos, se nos abrieron los ojos cuando mencionó el túnel del Toyo. Medellín, nosotros tenemos un gran compromiso con la región, o sea, esto no es solo lo que hagamos en Medellín. Sí. Medellín como ciudad capital, sabemos que necesitamos el desarrollo regional. Vienen dos obras importantes de estas autopistas 4G que son Mar 1 y Mar 2, donde conectan con Urabá, pero por allá en la mitad, estas dos, para conectarse, Mar 1 y Mar 2, necesitan el túnel del Toyo. Como ciudad vamos a invertir más de 500 mil millones de pesos en túnel del Toyo. Eso demuestra el compromiso de Medellín con la región. Ahí veníamos trabajando en una mesa con Procuraduría, con el señor gobernador, con otras entidades, con la Agencia Nacional de Infraestructura, y veníamos viendo unas dudas que existen de parte de la gobernación frente a temas jurídicos y técnicos. Nosotros hemos dicho, sea cual sea la duda, hay que avanzar con el proyecto y es una obra que necesitamos. Ahí estamos comprometidos, yo le he dicho, la palabra de Medellín y de nosotros está ahí empeñada, es importante ese proyecto, es fundamental para Medellín, para el área metropolitana, para Urabá, que es una región espectacular. También ahí le sumamos pues todo el tema de EPM, sí, la inversión de EPM, wow, para Urabá, Oriente Antioqueño, o sea, eso tiene que salir bien, sí, tiene que salir bien. No, son muchas cosas para avanzar y que están en el plan de desarrollo en temas de movilidad. Secretario, ¿pero qué decirle a la gente? Porque ya estamos hablando que es una cultura, realmente es cultura ciudadana, es cultura en movilidad, el tema de las fotomultas, el tema de tratar de tener prevención, de ser más aplicados cuando estamos en la calle con los peatones, pero ustedes sienten que sí se ha avanzado, que la gente está más juiciosa, como decimos en Medellín, que la gente sí ha entendido el mensaje. Yo creo que ha habido avances muy importantes y la gente ya está entendiendo lo que nosotros queremos decir. Nosotros queremos decirle, no nos interesa tus recursos, la plata, sí, nos interesa es tu seguridad, tu vida, tu buen comportamiento. Entonces, nosotros quisiéramos no tener que hacer fotodetecciones. El objetivo final es que todo el mundo tenga su documento del SOAD actualizado. Eso tiene unos riesgos tenerlo vencido. La técnico-mecánica. Que todo el mundo tenga su técnico-mecánica actualizada. Y eso quisiéramos mañana poder quitar las cámaras de fotodetección porque ya hay una cultura ciudadana de mantener los documentos al día. Eso es por principios propios, uno debería hacer eso. No exceder la velocidad, respetar el peatón, no pasarse un semáforo en rojo. Eso, lo que decía el alcalde ahorita, el respeto de las normas de tránsito es fundamental y eso debe ser por convicción, no porque me van a poner un comparendo mañana o me van a pillar. Eso debe ser por convicción y eso es lo que hace, es parte fundamental de la sostenibilidad de una ciudad, que la gente tenga autocontrol y respeto por las normas de tránsito. Sí, definitivamente, y si todos respetamos las normas de tránsito, se evitan muchísimos más trancones, se evitan accidentes, se evitan muchas situaciones que todos después criticamos y decimos, pero ¿por qué la ciudad es tan complicada en temas de movilidad?
pero también es una... Es un tema de, es un tema cultural, de compromiso, de corresponsabilidad. Pues la ciudad va avanzando. Sí. Yo vuelvo y resalto y es, las ciudades no arrancan cada 4 años. Aquí hemos tenido buenos gobiernos, se han tomado buenas decisiones. Tenemos que tomar otras cada vez mejores para ir dejando otro desarrollo. Yo también sueño que quien llegue en 4 años a reemplazarnos, pues también que continúe con un proceso de ciudad que viene y hay un modelo sostenible. ¿Cómo será que en muchas zonas y en muchas partes ya nos reconocen mucho como ciudad? Mane, mira, por ejemplo, ahora en París, en la Feria de Movilidad. La Feria de Movilidad en Europa. Ciudad invitada de honor, Medellín. Ciudad invitada de honor. Casi que yo cojo un avión, vuelo, doy la conferencia, media hora, una hora, y me devuelvo ahí mismo para que estemos aquí el martes para el Foro Económico Mundial. Pero no te imaginas la emoción es que Medellín pueda tener stand allá, que la gente pueda ver lo que estamos haciendo, se nos lo reconoce. Es que cuántas ciudades no hay en el mundo, ¿vale? No países, cuántas ciudades, uh-huh. Y que han avanzado, pero reconocen a Medellín. No estamos diciendo que Medellín es una de las invitadas de honor, no, es la ciudad invitada de honor. Qué bueno. Por lo que hemos hecho, y eso nos tiene que llenar también de orgullo. Claro. Eso tiene que ser es para que seamos conscientes de que la ciudad se ha logrado cosas muy importantes. El otro mes, después ya hablaremos con más calma de eso, en Singapur, se le entrega el premio a Medellín como, es como el Nobel de ciudades, uh-huh. Se lo ganó Medellín. Sí. Singapur, el premio Lee Kuan Yew. ¿Por qué? O sea, por todo el proceso de transformación, por todo lo que ha vivido todos estos últimos años, por ser una ciudad sostenible, uh-huh. Por los procesos que viene haciendo de recuperación de espacios públicos, de transformación, por el proceso de transformación no solo urbana, sino humana. Es que nosotros aquí salimos del hueco más profundo donde podíamos haber estado. Nosotros en 1991, cualquier persona que nos esté viendo acá sabe lo que vivimos, sabe que tuvimos la ciudad más violenta del mundo y mira la ciudad que tenemos hoy. Que tenemos problemas todavía, pues como cualquier ciudad del mundo, pero Vane, los vamos resolviendo, tenemos claro para dónde vamos. Entonces sí es muy importante seguirnos sintiendo muy orgullosos de lo que es Medellín. Yo pues te digo la verdad, a mí me da mucho orgullo poder seguir representando a la ciudad, trabajar todos los días de verdad por Medellín. Eso es un orgullo muy grande, uno poder salir, poner la cara en nombre de una ciudad, decir la verdad, no decir mentira, hombre, que es una ciudad perfecta. No, que no la hay, pues a mí que me muestre una ciudad perfecta tampoco la hay. Y yo le digo a la gente, mire, no es una frase de cajón, en serio, cuando nosotros decimos que lo mejor de Medellín es la gente. A la gente, los que nos están viendo ahí. Sí. Porque me lo decía Marisol Argueta la semana pasada, que es la representante del Foro Económico Mundial para Latinoamérica. Íbamos a varios barrios de la ciudad y me decía, Federico, es impresionante la forma de ser de la gente en Medellín. Es impresionante el optimismo. Eso a mí me da una felicidad inmensa. Y yo lo repito, creo que ya te lo había contado otro programa. Y eso, no, yo porque ya lo había escuchado. Es como las tías, igual di cuenta la misma historia. Entonces, y cuando fui a la guerra. Y sigue y sigue. Entonces, pero es cierto, o sea, vos a donde vas, a cualquier zona de la ciudad, la gente te monta en los proyectos. La gente dice, vamos para allá. Vamos a trabajar por la ciudad. No, y es que estaba pensando acá justamente cuando estábamos hablando. Si uno aquí se quisiera desplazar de la Alpujarra, ¿cuántas opciones hay? Muchísimas. Teníamos en ciclo. Tenemos Metroplus, tenemos la estación del metro, tenemos colectivos, tenemos buses, o sea, tenemos integrado, tenemos andenes para caminar también, porque la gente no se lo puede olvidar que uno, el medio de transporte más importante también es caminar un poquito, la caminadita. Y por eso vamos a ver más andenes. Sí. 26% de la gente en Medellín, los 26% de los viajes diarios, o sea, de un lado a otro, sí, se hacen a pie. Sí. Pero muchas veces hay zonas donde realmente no hay por dónde caminar. La gente tiene toda la razón en hacer ese reclamo. Pues bueno, vamos a hacer más andenes, vamos a cuidar más a las personas. Y la gente que dice, secretario, bueno, y yo con ganas de comprarme un carro eléctrico, pero uno dice, no, es que los carros eléctricos son muy costosos, realmente sí dan para estar en Medellín, vamos a tener incentivos. Ahí venimos. Hay una ley que se está tratando de tramitar en el Congreso. Promulgando ahí en el Congreso. Y nosotros tenemos una mesa de trabajo con empresas públicas de Medellín, con el área metropolitana, uh-huh, y con el metro. Y le estamos trabajando y apuntando muy claramente a la movilidad eléctrica. Eso es el futuro de mediano plazo. Eso no es que ya lo veamos lejos. Ya hay en la ciudad alrededor de unos 54 vehículos eléctricos circulando. Pero no solamente es traer el vehículo eléctrico, es traer los mecánicos del sistema, uh-huh, extraer los repuestos
y esa es la infraestructura para que el sistema funcione bien. Entonces, por eso esta gran mesa de trabajo y en el plan de desarrollo hay unos recursos también importantes para avanzar en ese tema. Pero sí tienen que bajar de precio pues los carros eléctricos. Un país como estos, una ciudad como estas con esos altos niveles de contaminación, mira lo que vimos pues en marzo en la emergencia ambiental, y los carros eléctricos son costosísimos, son carísimos. Pero es un llamado desde el gobierno. Yo alcancé a moverme en campaña también en un carrito eléctrico, eso es una maravilla, y yo quiero uno también prestado para mí, como lo queremos todos, pero la verdad, tienen que bajar los precios. Sí. Y el gobierno tiene que entender, el gobierno a nivel nacional, que eso es una necesidad. Y bueno, vamos a luchar por eso, vamos a apoyar en el Congreso esa iniciativa, vamos a hacer, es más, mañana que estemos en el tema de socapitales, que hemos hablado de movilidad, vamos a volver a insistir en este tema, porque es que ahí hay temas y causas que son a nivel nacional. Para eso es para lo que sirven también asociaciones como Asocapitales, donde nos reunimos los alcaldes, claro, de ciudades capitales, vivimos las mismas problemáticas. Uh-huh. Listo, venga, llevemos los problemas ante el gobierno nacional y que se vayan solucionando. Presionemos un poquito. Bicicleta eléctrica. Bicicleta eléctrica. Bicicleta eléctrica. Es una nota importante. Sí. Usted tiene para una. Para estas laderas, yo tengo una bicicleta eléctrica. Yo también me muevo en bicicleta eléctrica. Para no hay trabajar disculpa. A veces. Y también me muevo en la que no es eléctrica, pues para hacer ejercicios. No, y cada vez la gente realmente sí está con la iniciativa de utilizar más el transporte público. Sí, y la bicicleta, gente. Y es que cada vez hay sí. más gente montando en bicicleta. Lo que pasa es que no los hemos medido todo por ahora. En el 2012 habían 36.000 viajes en bicicleta. Uh-huh. Yo creo que hoy estamos por alrededor de unos 80.000, unos 90.000 viajes en bicicleta. Y vamos a aumentar más con lo que vamos a hacer. Y cuando se hagan los 80 kilómetros más. Y súmele la de Van en la monta bicicleta ahora que se metió más la que va a aumentar. Ahorita me voy hasta Telemedellín en bicicleta, después me voy hasta Envigado en bicicleta, ya sé. Porque Telemedellín tiene estación de enciclas. Y me mira todo incrédulo. No, yo le creo a no, Van. Sí. Claro, se trajo la pinta para bicicleta. Estación en cicla ahí, en Telemedellín, sí. Muy bacán, en Telemedellín hay estación sí, en cicla. Por eso. Pero es que estás pegadita, Vane, sí te puedes ir en bicicleta, en sí. serio. No, es que yo me puse las botas porque estoy en televisión. Para grabar. Pero ahí tengo mis tenis. Ah, súper. Y mi pero casco, además con botas también. Es un buen ejemplo. Sí, ¿no? Súper. Alcalde, ¿qué le decimos a toda la gente? Realmente este mensaje, ya escuchábamos al secretario del plan de desarrollo, todos los proyectos, todas las ideas que hay en tema de movilidad, pero qué decirle a la gente, porque también es importante ese compromiso, asumirlo bueno, por el lado no, del gobierno, sí, pero también con la gente en la calle. Que esto no solo es infraestructura, sí. O sea, la infraestructura es un medio para que la gente lo pueda utilizar y vamos a avanzar mucho. Un mensaje que a mí me gustaría darle siempre a la gente de Medellín todos los días, que queramos mucho a Medellín, o sea, que todos los días sintamos más orgullo por nuestra ciudad, que la cuidemos mucho. Yo diría que es eso, que haya respeto por el otro. Es que hay palabras que son como clave, respeto. Si nosotros respetamos al otro, tenemos una ciudad muy diferente. Si cuando yo voy en el vehículo particular, veo que hay un ciclista, él es primero. Uh-huh. Si hay un peatón, el peatón paremos es primero. Paremos un segundito, aquí no le podemos ir sí. tirando el carro a la gente. Hombre, conductores de transporte público, calma, despacio, a cumplir con las normas también. Muchos lo hacen, otros no. Pero para eso vamos avanzando en un tema de cultura ciudadana. Vamos a avanzar mucho como ciudad y de verdad sintámonos muy orgullosos de lo que tenemos. Y yo soy el primero que reconozco que nos falta mucho. Yo soy el primero que digo que por supuesto que hay cosas en la ciudad que no nos gustan, que no nos gustaría que pasaran, pero vamos a cambiarlas, no nos quejemos tanto. Vamos a cambiarlas y vamos a hacer que funcione. Necesitamos a la gente de este lado. Así es. Uno de los gremios que de pronto uno decía no pueden estar muy contentos o cómo va a ser el trabajo con ellos del transporte público, de los buses, de los transportadores para toda la renovación de la carrocería, de todo lo que se está logrando, porque sabemos que tiene que haber un cambio también. ¿Cómo se ha hecho ese proceso, secretario? Bueno, ahí hay un trabajo articulado muy importante y es carroceros. Los carroceros tienen que hacer un cambio también en la estructura de lo que hoy están ofreciendo, y esto es algo que lo venimos trabajando con el gobierno nacional y con las empresas locales. Con los transportadores, ellos quieren transformar, ellos se están dando cuenta que es mejor tener una flota renovada que tener un vehículo viejo y antiguo andando en las calles. Desde el punto de vista financiero es más eficiente eso. Desde el punto de vista ambiental ya no hay discusión, o sea, las buenas prácticas de conducción que tenemos que implementar en los conductores es fundamental. Aquí no es acelerar para parar a los 30 metros otra vez y quemar un montón de combustible en un tiempo muy corto. No,
es la transformación total que le queremos dar, las paradas fijas que ya hablamos, la buena imagen del transporte público, conductores organizados y cuidar a los pasajeros que cada persona lleva. O sea, estamos hablando de 1,000,000, en el área metropolitana, 1,600,000 personas diariamente se mueven en transporte público, son vidas humanas. A ellos hay que cuidarlos, hay que respetarlos y hay que ofrecerles un mejor servicio. No, muy bien, alcalde. Aquí la gente también, toda la gente de la Alpujarra, estamos al frente de la casa. Aunque yo le veía una foto a usted en su red social que decía que hay que dejar el escritorio organizadito, pero definitivamente me voy para la calle. Sí. Ah, no, ayer no. Este programa sale el jueves, eso fue el lunes festivo. Claro, porque también hay que estar en la oficina un ratico, pero yo sí digo, yo llego a la oficina, cuando llevo ya mucho rato, yo digo, no, que desespero, vamos para la calle, vamos a hablar con la gente, entender las realidades. Y el escritorio importante para organizar cositas y para planear, pero nada como estar en la calle. A mí me ha encantado la calle, es la única forma de uno darse cuenta qué pasa en la ciudad. O sea, es vivir la ciudad como la vivimos nosotros, como cualquier ciudadano, el común y corriente. Así me gusta vivirla a mí, para enterarme de lo que pasa realmente y poderla transformar. Así hicimos la campaña, así gobernamos, así vamos a hacer todo. Pero organizado. Muy organizado, claro, aquí que es muy organizado, Vane, porque es que el tiempo no alcanza. No, el escritorio. Ah, el escritorio, estaba organizadito. Sí. No, y no que ya le había tomado la foto. Pues, organicé para la foto. Ah. Ah, no, no, eso llegan miles de cosas, cerros de papeles para firmar. Eso son miles de cosas al tiempo, eso es impresionante. Llegan muchas cosas todos los días y hay que revisarla, hay que tener mucho cuidado y hay que saber delegar y para eso hay un buen equipo. ¿Sí o no? Alcalde, sí. Y la gente dice, ¿el alcalde sí responde? ¿O tiene un montón de gente que le está respondiendo? Sí, yo respondo. Porque esa es la inquietud. Uno siempre dice, no, a los alcaldes, ¿sabes? Ellos siempre tienen personas. Pues que respondo están por redes. Por la eso. Gente sabe que por aquí respondiendo. Y yo respondo los que alcanzo. Sí. Que la verdad a veces son muchos, pero a mí sí me gusta responder por redes. Y hace poquito un seguidor de las redes también escribió y le dijo que lo quería conocer. Más bacán. Y vi la foto también, sí. Todos vimos la foto. Un niño de la ciudad, fui y lo conocí, tiene una enfermedad, queríamos ver su condición de salud. Hace unos meses cuando nos íbamos a ver no pudimos vernos porque él estaba en cuidados intensivos, sí. Estuvo muy mal, ahí va mejorando, estuve con él, estuve con su familia, estamos mirando todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, que pueda tener sus medicinas a tiempo. Es un talento, o sea, y ahí van a ver la nota, vale la pena. Ay, vale la bueno. Pena la verdad, y creerle a nuestros niños, apoyarlo, y es mirar ese sistema de salud, cómo definitivamente tienen que responderle al ciudadano. Así es, pues secretario, muchas gracias, hablamos no, de todo hoy un poquito. Muy rica por la invitación, sí, siempre gracias. Nos va a quedar faltando muchos siempre hay temas, que pero... contar, gracias a Dios, pero, mucho por hacer. Sí, y que todo lo del plan de desarrollo en temas de movilidad, todo le salga muy bien. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Juanes. Gracias por estamos todo, en ¿viste? Listo, claro señor. Que sí. Ah, otra bicicleta. Vamos a seguir montando bicicleta. En cicla. Vamos. Bueno, nos vamos también en cicla a recorrer otro poquito la ciudad. Seguimos estando en bici, Vani. Acá la cívica. Vamos a darle, ahí la ponemos. Aquí ya. Listo. El pin. Ya. ¿Estamos listos o no? Listos. De una. Ya, esta, 11.29. De una, y la otra. Y esta la mía. Alcalde, entonces, a Francia. La gente dice, para que recordemos un poquito por qué el viaje a París, Francia, y que Medellín es invitada especial. Al Congreso de Movilidad sí. En Europa. Y ahí vamos a llevar una encicla, me Medellín, contaban, sí. Que allá va a tener el stand una encicla. Sí. Y Medellín es la ciudad invitada honor por todo lo que ha hecho en los últimos años y por lo que va a pasar. Vamos qué a mostrar bueno. Allá la intervención del tranvía al 80, Metrocable Picacho, los 80 kilómetros de ciclorruta. Pero bueno, voy es mejor dicho entrada por salida, sí. Viajo a la lata, doy la conferencia y ahí mismo me devuelvo porque tengo que estar acá el miércoles a primera hora sí. Para todo lo que tiene que ver con Foro Económico Mundial. Y la verdad cuando hay salidas del país a mí me gusta es ir, cumplir los compromisos rápido claro. Y venirme a estar acá pendiente de todo. ¿Y si vamos a tener tiempo de hacer el otro programa o se nos va a complicar también? Oh, claro. Ah.
¿Y dónde? En el Foro Económico. En el Foro Económico lo tenemos que hacer. Lo tenemos bien que hacer. Bien bueno. Sí, señora, ya el jueves cena con el presidente de la República, pero ahí tratamos de sacar el espacito para que la gente bien conectado, que la gente entienda, pueda vivir un poco de lo que es el web, el Foro Económico Mundial y cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Y si puede invitar al presidente, al doctor Juan Manuel Santos, también lo podemos invitar a Federico Cuenta con Vos. Y ahí van a ver muchas personas del orden internacional, vienen varios presidentes. Sí. Confirmó ya el presidente de Argentina. Macri va a estar acá también, van a ver otros presidentes, van a ver más de 500 líderes empresariales a nivel mundial, las delegaciones son inmensas, vienen los CEO de las empresas más importantes del mundo, sí. Es una oportunidad grande. Y la ciudad preparándose con todo. Preparadísima la ciudad como siempre. Alcalde, ¿y cómo va a ser para ver la Copa América, lo que queda de la Copa América? Ahí le vamos a sacar ratito a eso, ¿sí o no? Que digamos avanzando. Sí. Bueno, alcalde, a despedirnos de la gente. Aquí en Federico Cuenta con Vos y la cita es el otro jueves. Estamos listos, Van. Entonces, gracias a toda la gente pues, por seguirnos de verdad en este programa. Sigamos en contacto y vamos a seguir pedaleando un rato. Otro ratito. ¿Me da ventaja? Hágale pues, un poquitico. Vane. Yo la alcanzo. Bueno.